Nilton César, cantante brasilero. Nilton César Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, 27 de junio de 1939, es un cantante brasileño. Tuvo éxito en la década de 1970 con la canción Vacaciones en la India, grabada en 1969, que vendió más de 500.000 copias y ganó innumerables discos de oro y trofeos de aquella época. Presentado en los principales palcos del país, también participó en programas de televisión como programa Silvio Santos y Joven Guarda. Actualmente sigue presentándose en Brasil y principalmente en el exterior. Principales éxitos: la última canción, Amor, 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 La Enamorada que Soñé, Nunca Más, Cama Separada, Cerca de los Ojos, Lejos del Corazón, Yo Tengo un Mar de Amor, No Me Interesa. A los 17 años dejó su ciudad natal en busca de su gran ideal, ser cantante. Como estudiante en Río de Janeiro, vivió entre los libros y la música, donde además participó en concursos de talentos sin conseguir buenos resultados. En 1961, por invitación de un amigo, viajó a Sao Paulo, donde comenzó su carrera profesional. Realizó su primera grabación para RGE, pasando después a otros sellos como Continental, RCA, Víctor y Copacabana. Ha grabado 32 discos, 6 de ellos en español, y para el año 2006 tenía en su haber más de 10 CDs. Ha ganado en su carrera 12 discos de oro. Sus temas más destacados: Cerca de los Ojos, Lejos del Corazón, No Me Interesa, La Enamorada que Soñé, Nunca Más, entre otras. Su éxito más allá de las fronteras de Brasil ha llegado a países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, África del Sur, Argentina y Colombia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.